pizza va ganando en el concurso de popularidad de la Senda Dorada. AJ, justo a tiempo. Pagan va a empezar a hablar. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero ahora lo descubriremos. Amado pueblo de Kirat, estoy seguro de que os encantará saber que las noticias sobre mi muerte son total y absolutamente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambio. Y os imploro, Kiratíes, que os fijéis en mi ejemplo y veáis la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos vosotros sois fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Nur y Paul de Plur, tras años de dedicación, han decidido seguir su camino. Estaréis de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos, porque Yuma Lau, mi comandante en jefe de confianza, que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de K.E.O., me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Adelante, os desafío. Poned su determinación a prueba. En resumen, cambiar es bueno. Aceptadlo. Vuestro rey está vivo. Regocijaos. Y Yuma está a la espera como un centinela. Así que atreveos. Parece que nos está desafiando. Las minas. Sabes qué hacer. He pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma. Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones. Me encantaría que os conocieseis en mejores condiciones. Ella es el motor de gran parte de mis éxitos. Cierra acuerdos con compradores internacionales, controla a Nur y a The Plur, y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército. O al menos lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratíes. ¿Cree que ignoro las expediciones que envía al norte para encontrar esas pinturas mágicas o lo que sea?
Comparto la teoría de que los pequeños hurtos sirven para mantener la moral del empleado alta, pero hay un límite a los bolígrafos que estoy dispuesto a perder antes de cortar alguna mano. ¡Patético! ¡Veigan manda a un crío a matarme! ¡Después de todo lo que hice por él! ¡Antes de que la puta de tu madre llegase! ¡No tenía miedo! ¡Nadie podía hacerle frente! Entonces tu madre... ¡Tu madre! Debilitó su determinación.
¡Lo convirtió en una caricatura de hombre! ¡Aquel día dejó de ser el rey! ¡Estaba roto! ¡Débil! Me mentí a mí misma. Pensaba que él lo superaría. Debía superarlo. Pero no. Lo que está roto permanece roto. Permanece débil. Pero ni Pagan, ni este país me destrozarán. Y tú, tú tampoco me romperás. Me has pillado. ¿Qué coño? Dejémonos de juegos. Showa. ¿Ah?
Ambos sabemos lo que quieres. Nada de juguetes aquí. Thank you.
Sabal, me he cargado a Yuma. Alabado sea Vanasur. Es la voluntad de Kira. Mohan te observa, hermano, y está orgulloso de todo lo que estás haciendo. Veigan será el siguiente AJ, y luego habremos terminado. Seremos libres. Es lo que hacen siempre, pero nos han advertido sobre este. ¡Tenemos que pararlo! Muchos de la senda dorada han muerto en ataque sorpresa. Es hora de devolverles la jugada. Cuando... Te han vuelto a pillar, ¿no? Más o menos. Estaba fijando en un camión para encontrar la estatua, pero Bongo 2 se adelantó con los explosivos. Ahora estoy atrapado en el camión en marcha y no puedo saltar porque aún busco la estatua. Y como el conductor se detenga, ¡pum! Plano espectacular a lo Michael Bay. ¿A qué me suena esa trama? Oye, sé como Mickey Anu, sabes pilotar, ¿no? Sé exactamente dónde hay un mini helicóptero. ¡Vete al helicóptero! Quiero hablaros de la familia. ¿Qué significa familia para vosotros? No es de las cosas más valiosas en esta vida. Siento que he perdido un miembro de mi familia. Nuestra querida y dulce Yuma Lau ha fallecido. Era tan ambiciosa y tan feroz, tan sumamente leal. Kiran no sería lo que es hoy sin ella. Meditadlo cuando regreséis a vuestros hogares y veáis a la familia esta noche.
Encontré el helicóptero, Ger. Voy a buscarte. Tío, eres increíble. Con mayúsculas. Aún estoy buscando la estatua, pero no te olvides, tío. No puedes dejar que el camión se pare. ¡Ah! ¡Ah! Veo, Ger. Ger, ¿estás bien? Tío, ¿pero cómo lo has hecho sin que el helicóptero te arrancase la cabeza? ¿Conseguiste la estatua? Aún no, hermano. Sigue conduciendo. ¡Barriles! Un camión ha perdido su carga. Amigo, esto me suena. ¡Estoy viendo! ¡Oh! ¡Nada! ¡Te ataco! ¡Papo, calla! ¡Emi! ¡Cuidado con eso! ¡A las 12! ¡Tirad el motor! ¡Tirad el motor! ¡Pip, pip! ¡Allá vamos! ¡Cabronazo! ¡Venga, tío! ¡Acelera un poquito! ¡Vale! ¡Más rápido, hermano! No quieres chocarte contra eso. ¡Lo encontré! ¡Salta ya! ¡Para! ¡Para! ¡Muere, cabrón! ¡Ah! ¡La muerte te purificará! ¡Amiguito! Tío, he encontrado la tercera estatua. El dios mono ahora nos tiene que perdonar. Tienes que perdonarnos, dios mono. ¿Nos? Sí, nosotros, tatuhermanos, uno para todos. ¿Por qué sigues llamándome así? Conectados por la tinta. No tengo ningún tatuaje. Unidos por la sangre. Tengo tatuajes por mí y Jason, por mí y Jack, y me reservo la espalda para mí y AJ. ¡Triple J! ¡Triple amenaza! ¡Tumo! Mi nombre empieza por A. Va, detalles sin importancia, ¿vale? Te declaro el mejor tatuhermano que un tatuhermano puede tener. Pero debo irme. Debo irme a vivir una vida honrada con mis compadres monos. Como monje mono. Suerte.
Voy a necesitarla. Gracias.